presencia del Señor es nuestro. ¡Gloria a Dios! Uno no puede sentir, hermano. A pasar a lo siguiente, quisiéramos seguir adorando al Señor, no quisiéramos parar de alabar al Señor, pero tenemos hermanos agradecidos que vienen delante de la presencia del Señor, vienen a expresar su agradecimiento, y así vamos a estar pasando primeramente a nuestra hermana Silvia. Ella quiere entonar unas alabanzas al Señor, y gózese, hermano, con las alabanzas. Recuerde que si usted presta atención, el Señor le va a hablar en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor les bendiga. Yo traigo dos cantos para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Le damos muchas gracias al Señor porque estamos en esta tarde reunidos aquí. Nosotros vinimos a gozarnos con los que se gozan. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La obra de Dios sigue adelante. Gloria al Señor y hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Voy a cantar este canto. No sé si los hermanos allá están preparando. Tengo la pista allá. Los hermanos en los controles, gloria al Señor, es el número uno, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y pues vamos a gozarnos, nos seguimos gozando en la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Cristo Dios vive, Él no está muerto. Amén, gloria, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¡Gracias!
adorar al Señor hasta que el Señor venga, ¿verdad? Amén. Así también vamos a pasar a nuestra hermana Rocío, que viene a entonar las alabanzas. Por ahí también están preparados los niños. Yo pienso que van a pasar primero los niños, hermana, porque los niños ya ven que ellos tienen más ansiedad. Ellos también están agradecidos con el Señor y tenemos a nuestro coro de niños. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿quién?